preocupa a la ciudadanía de Tulcán la llegada de una mujer de apariencia indigente que camina sola. Muchos han sido testigos, amables televidentes, cómo las consecuencias del consumo de sustancias alucinógenas la llevan a cometer actos repudiables, como el devorar un gato a plena luz del día. Son, entre otras, las múltiples denuncias de supuestas agresiones que ella habría cometido sin que nadie pueda actuar para evitarlas. Veamos. Quizá estos son los estragos de una migración indolente que llega a diario a este punto de frontera. Dicen que por el dialecto es venezolana. No saben si llegó sola o en grupo. Se la mira siempre cerca de la terminal terrestre. Asombra con sus actitudes. Una de esas tardes dejó absorto a todo el que miró cómo golpeó contra la pared a un felino. Posterior, como si fuera uno de los mejores platos, lo devoró. Lo que más nos ha causado preocupación es el hecho donde ella en un momento cogió un gato, lo mató en la pared del croquis del pollo de aquí al frente, y a lo que brotaron los ojos ellos se los comió. Y posteriormente pues abrió con una navaja el estómago y se las comió las vísceras. Eso nos ha preocupado tremendamente porque lo hace enfrente de toda la ciudadanía. Causa temor por donde pasa. Ha intentado agredir en más de una ocasión. Los testigos de estos hechos manifiestan que alguien debería hacer algo para evitar que esté en las calles. Otros, en cambio, solo la miran a su paso. Lo que sí evidencian es que el cemento de contacto es un principal aliado. Quizá con él olvide el hambre, el frío y la total indiferencia. Empezó a gritar diciendo, ah, te va a lanzar el plato, te va a lanzar el plato. Y afuera el único que estaba era mi hijo. Mi hijo tiene 13 años. Entonces cuando ya empezó, yo salí y le dije, señora, ¿qué le pasa? Le dije, tranquilícese y sírvase nomás el almuerzo y se retira, por favor. Entonces yo ya entré vuelta cuando empezó ya con palabras, pues, fuertes ya. La policía ha llegado a los sitios de donde han pedido el auxilio correspondiente. No pueden hacer mucho, solo hacerla retirar del lugar. Su apariencia ya infunde temor. Quienes la miran dicen que siempre tiene un arma cortopunzante en la mano. Pensará que es la forma de defenderse de ese mundo de irrealidad. Ella, al momento de que yo la saqué del local y forcejamos, ella tenía algo en el brazo y ella lo quería era coger. Yo no le puedo decir si era cuchillo, si era nada. Lo que vemos cualquier situación, nosotros damos inmediatamente, tenemos una comunicación directa con inteligencia de la policía que nos ayuda. Pero lastimosamente no sé qué pasa. Pero al momento los retiran y luego vuelven. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.